Carmen Bayot celebra el Día Mundial del Libro junto a los más pequeños. La alcaldesa de la ciudad ha visitado la Biblioteca de los Depósitos del Sol y el Altozano, hoy en el Día Mundial del Libro, en el que se conmemora el fallecimiento de los dos colosos de las lenguas española e inglesa, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Hoy es el Día Mundial del Libro y es el día, nosotros entendemos que es la fiesta de la cultura, que es la fiesta en que tenemos que fomentar a todos los más pequeños y a los mayores, a todo el mundo, este amor a la lectura y este amor a la cultura. Les animamos a que participen todos ustedes en todas estas actividades que desde el Ayuntamiento y de todas las bibliotecas pues se están celebrando en el día de hoy. La verdad es que de aquí no nos queda más que agradecer muy sinceramente a todos los monitores y a todos los profesores que configuran todas las bibliotecas, para que porque hemos dado una vuelta por todas ellas, estamos viendo unos niños ilusionados y desde luego con unos trabajos que las profesoras, no sé quién está más ilusionada, y lo trabajan con mayor ilusión si los profesores son los niños. Así que un día para festejar la cultura y un día para que conozcan los ciudadanos que desde el Ayuntamiento pues tenemos 15 bibliotecas, tenemos 7 mediatecas, tenemos 3 salas de estudio, 7 kioscos de lectura. Y todo ello que parece que he dicho así en números, pero cada uno lleno de actividad, como saben ustedes que ya dentro de poco pues se abren los kioscos de lectura de verano, que Albacete se ve la cultura, Albacete se ve, tanto yo les puedo decir por parte de este equipo de gobierno y desde luego de todas las personas, todos los trabajadores que están en el área de cultura, quiero decirles que amamos la cultura, que queremos la cultura, que siempre vamos a estar apoyándola y sobre todo empezando desde los más pequeños como estamos viendo en esta plaza. Muy agradecida de verdad a todo el profesorado y a todos los que desde luego habéis organizado tan bien como todos los años una fiesta tan bonita como es el Día Mundial del Libro. ¿Dónde?